Taquito, mordidita. Venga, para adentro. Ay, qué rico. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con ustedes, porque bueno, esta es nuestra costumbre que dejaron nuestros antepasados, y nosotros lo estamos siguiendo, pues, las costumbres que tenemos en nuestro pueblo. Amigos míos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren felices, contentos y de maravilla. El día de hoy les quiero dar la bienvenida a una nueva experiencia. Como lo pueden observar, estamos llegando a la montaña alta de Guerrero, específicamente al municipio histórico de Atlamajalcingo del Monte. Atlamajalcingo del Monte es un lugar al que yo le tengo mucho cariño porque fue de los primeros municipios de la montaña que nosotros visitamos. Estuvimos ya en la cabecera municipal. Hemos subido al Cerro de la Purísima, hemos estado en las localidades de Silacayotitlán y Plan de Guadalupe, y la verdad es que no deja de sorprendernos, sobre todo por la riqueza cultural que posee. Y el día de hoy, amigos míos, sí, el pueblo está de fiesta. No hay nada más bello que las fiestas de nuestros pueblos. Se escucha ya la banda, se escuchan los cohetes, hay mucha comida, va a haber jaripeo, va a haber baile. Amigos míos, esta es la fórmula perfecta si de visitar un municipio de nuestro estado se trata. Así que una vez dicho esto, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Decidí iniciar esta experiencia justo antes de llegar a la cabecera municipal para mostrarles el tremendo paisaje que tenemos. Justo al fondo tenemos la cabecera municipal. Se alcanzan a ver sus principales colonias. Y justo enfrente de nosotros, hermano, el Cerro de la Purísima, el mítico cerro donde don Vicente Ramón Guerrero Saldaña peleó, luchó al lado de estos hombres y mujeres de la montaña, sí, para lograr la independencia de México. Es un verdadero honor y un verdadero placer estar aquí en Atlamajalcingo. Por cierto, amigos míos, agradecimiento importante a Yaj Chilpancingo por acompañarnos en estas experiencias. Qué bonita camioneta nos prestaron para andar recorriendo Guerrero. Venga, tenemos camino por delante. Algo que quiero destacar es que cuando en otros lugares de Guerrero se habla de Atlamajalcingo del Monte, se piensa que es un lugar en lo recóndito del estado. Y bueno, realmente llegar acá es muy sencillo. Una vez que llegas a Tlapa de Comonfort, el tramo es de cerca de una hora hasta la cabecera municipal. No demorarás tanto en llegar a este municipio histórico de nuestro estado, que de verdad, pienso yo, vale la pena conocer. Hemos llegado a la cabecera municipal. Vamos caminando aquí en las subidas de Atlamajalcingo. Están intensas, ¿no, licenciada? Ahí viene la bandita, hermano. El ambiente en la mayordomía es así, hermano. La banda del pueblo tocando su respectiva cervecita. Y el ambiente a todo lo que da. El mayordomo del día de hoy. Sí, señor. Don Francisco Galindo Vivar. Sí, a la orden. Amigo nuestro, un hombre sabio de los principales de Atlamajalcingo. Don Francisco, platíquenos, usted como mayordomo, ¿cómo vive esta festividad el día de hoy? Mire, es una gala de estar el día de hoy, primero de mayo de 2022. Es un honor que todas las bandas que han acudido vienen a celebrar, engrandecer y embellecer el pueblo de Atlamajalcingo del Monte a honor del Padre Jesús de las Tres Caídas. Es a honor a Él. Nosotros solamente corroboramos, participamos para que la fiesta salga bonito. Señor Burboa, muchas gracias. ¿Alcanzamos todavía la comidita de la mayordomía o vamos a ir a los tacos? No, señor. Aquí hasta mañana hay Órale, comida. Ya está. Sí, señor. La comida para todos y todas. Hay para todo el día. Ya está. Vale, señor. Es un honor gusto tener verlo a usted, señor Burba, en este domicilio. Yo vivo aquí. Hoy me tocó ser mayordomo, pero no soy solo.
somos 15 elementos que estamos participando para que la fiesta en honor del Padre Jesús de las Tres Caídas salga bonito. Definitivamente no exagero cuando les digo que el trato de nuestros paisanos es de auténtica familia. Ustedes lo acaban de escuchar, es así como te reciben, con una sonrisa grande, con un abrazo fuerte y de verdad con la sinceridad en la mirada. Eso me encanta de nuestros pueblos originarios de Guerrero. Vamos a brindar con una de las mayordomas, doña Onésima. Nos invito a mezcalito. Salud. Salud. Eso. Gracias. De manguito. Ah, riquísimo. Buenísimo. No, pues con esto, ya estamos para entrarle al caldito, ¿no? Sí, con pero todo. Para el caldito creo que hay aguardiente pues de ya está. La región. Ahora. Para que no le haga daño. Correcto. Vamos a entrarle al aguardiente. Ay, qué rico, qué rico. Nos han invitado aquí en la mayordomía un caldito de res, hermano. Huele exquisito. Vamos a probarlo. Ya lo saben, como lo marca el manual de nuestras experiencias, probemos tanto como nos sea posible, máxime cuando se trata de la gastronomía de nuestros pueblos. Oh, está explosivo. Está picosito. Calientito, hermano. A ver, a esto le falta algo. Venga, un poquito de cebolla. Un poquito nada más. Gracias. No importa que me huela un ratito la boquita. Al fin que yo ya agarré. Está grabando en este momento. Y venga, hermano, ya lo saben. Tortillas, medio kilo de tortilla en una sola tortilla. Taquito, mordidita. Y venga, para adentro. Ay, qué rico. Qué delicia. Por esto y mucho más, me encanta, me emociona visitar los pueblos de mi estado. Entramos a la cocina de estas hermosas mujeres que están sirviendo los platos. Amigos míos, una imagen hermosa. Chéquense, aquí tienen toda la carnita. Ahí la están sirviendo. Esta mujer hermosa está atendiendo a todos los invitados. Gracias, señora, de corazón. Sí. Muchas gracias. Sí, estamos muy agradecidos con ustedes, porque bueno, esta es nuestra costumbre que dejaron nuestros antepasados y nosotros lo estamos siguiendo, pues, los costumbres que tenemos en nuestro pueblo. Y estamos muy orgullosos de cooperar, de ser miembro de la mayordomía y con mucho corazón estamos haciendo a nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Gracias, sí. Y que el Santo Patrón las bendiga siempre. Sí. Sí. Que les dé mucha salud y abundancia. Sí, a ver, aquí están sirviendo los consomés. El tradicional caldo de res. Caldito de res. Rancho. Riquísimo, riquísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su visita. No, estuvo delicioso, delicioso, de verdad. Ahí vemos cómo lo llevan. Directito a la mesa de los invitados. Tenemos a estas hermosas mujeres, mejor conocidas como las molenderas. Ellas en el metlapil, en el metate, muelen el nixtamal y hacen estas tortillas, hermano, chécale. Checa qué belleza, tortillas de medio kilo me dicen. Más o menos, ¿no? Sí, más o menos, por ahí vamos. Y está bueno el calorcito, ¿eh? ¿Cuántas horas tienen aquí? Desde la mañana. ¿Desde tempranito? Tempranito. No, pues muchas gracias, ¿eh? A nombre de todas las personas que estamos probando sus alimentos deliciosos. Gracias, ¿eh? Todo riquísimo, todo exquisito. Muy amables. Gracias a ustedes también. Gracias. Sale pues, ya no les quito tiempo, las dejo trabajar. Gracias, gracias. Nunca he servido para estar cerca del humo. No, no, no. Ajá. Mis respetos para estas personas que están todo el tiempo ahí atizándole a la leña. Gracias. ¿Ya te las aventaste? Ya, vean, no, está intenso lo caliente. No manches, sí. Mira, bello, estoy llorando. ¿Estás llorando? Sí, y se están riendo de nosotros porque ¿sí? No la armamos para esto. Thank you.
después de un buen bailongo, hermano, en el cual terminé muy cansado, estamos llegando a la iglesia de Atlamazancingo. Aquí viene un grupo de mayordomos, la banda, la música de viento. Y ese proceso que estamos viendo se le llama venir a dejar la flor. La mayordomía trae las flores directamente a la iglesia en cumplimiento de su promesa, en cumplimiento del compromiso que ellos asumieron con el santo patrón de Atlamazancingo. Ahí tenemos la iglesia, hermosa, bonita. Sinceramente, el ambiente que se vive por acá es mágico, me encanta, lo disfrutamos bastante. Está un poquito llena la iglesia, pero vamos a intentar dejar nuestra veladorcita, ¿no? Sí, 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 no podemos faltar. Sí, no traemos flores como tal, no venimos preparados como sí lo está el pueblo, pero la veladorcita del santo patrón, ahí la va a tener. Sí, con mucho de parte nuestra. Sí. Eso, venga. Listo. Hay muchas flores al santo. Sí, huele riquísimo. Hay un olor muy rico, un aroma muy delicioso. Bueno, pues hemos cumplido. Qué bonito, ¿no? Sí. Pues amigos míos, es así como llegamos al final de esta preciosa, hermosa experiencia en Atlamazancingo del Monte. Insisto, un municipio al que nosotros le tenemos un profundo cariño. Fue de los primeros que visitamos en la montaña. Su historia es impresionante, sus tradiciones, ni se diga. De verdad, la pasamos de lo lindo. ¿Qué fue lo que más te gustó el día de hoy? Yo creo que la comida, siempre me quedo con la comida, el trato de la gente, el cariño que recibimos aquí en la montaña, siempre es único. Pues, amigos míos, una vez dicho esto, ya lo saben, mi nombre es Javier Borgúa. Yo soy Yami. Somos guerrerenses, nos encanta nuestro estado y sí, estamos mostrando lo más bello, lo más hermoso de él. Nos vemos en el siguiente. Adiós.